¡Qué medio! ¡Ay! ¡Jet! ¡Quítate, Jet! ¡Jet! ¿Cómo me dio? ¿Por qué no puedo atacar a Pérfiles? ¡No, Jet! ¡Jet! ¡Te odio! ¡Te odio, Jet! ¡Ah! ¡Ah! Oh, Dios mío, gente. Me acabo de levantar, gente. Literalmente estoy en pijamas. Me acabo de levantar. Me acabo de hacer mi café. Uy, que se me cae. Y está hirviendo. Acabo de ver el Sonic Forces actualizándose. Y acaban de llegar los Legos a Sonic Forces Speed Battle, gente. Lego Sonic, Lego Tails, Lego Amy y Lego Dr. Eggman, gente. Yo tenía razón. No es por decir que se los dije, pero sí, gente. Hay algo que este joven no haga bien. Mis predicciones tenían razón, gente. Mis predicciones tenían razón. Y tenemos a Lego Eggman como contendiente, gente. Vamos a jugar ahora mismo. Ok, gente, ya me he vestido. Disculpen, es que esto ha sido tan repentino, gente. Ahora vamos a probar. Vamos a probar el Sonic Forces y vamos a ver qué hay, qué es lo que está pasando. No tenía pensado hacer vídeo el día de hoy porque, bueno, hoy es un día especial, gente. Muy, muy especial. Hoy se estrena el DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach y no quería spoilearme nada, así que no iba a subir ningún video el día de hoy, ni iba a ir a ver mis redes sociales, pero... ¡Ah, qué cambiado de planes, gente! También se estrena los Legos en Sonic Forces y esto es súper especial, gente. Me voy a arriesgar a ver spoilers en YouTube, pero vale la pena. Vamos a comenzar, vamos a desbloquear los personajes en el vídeo y vamos a verlos todos, o si no, por lo menos a Lego Sonic y a Lego Dr. Eggman, si es que es desbloqueable. Vamos a ver si lo es. Y si les gusta este vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y ahora sí, comenzamos. Y ok, gente, aquí dice: conseguimos cartas por tiempo limitado del challenger, del retador. Mientras este evento esté funcionando, hay cartas gratis por todo el evento. Así que checa la tienda, ve las noticias para los eventos y más información. Ok, sí, esto es el Tails. Y tenemos cartas ya del Eggman. Ok, vamos a ver. 30 nos ha dado. Ay, gente, estamos de suerte el día de hoy. Hoy el 25 es 25 de julio. Es el día de mi día de suerte, gente. Dice, a ver, vamos a ponerlo en español. Participa en una batalla con cualquier personaje, gente. Con cualquier personaje. Uy, estoy nervioso. Quiero ver qué hay en la tienda. Tenemos aquí nuestro regalo del Dr. Robotnik. Como contendiente ya tenemos 57. Yo creo que lo vamos a desbloquear bastante rápido, Y con el taller de Tails, pues mucho, mucho más rápido, gente. Vamos a ver los personajes. Estoy ya nervioso, gente. No olviden suscribirse. Y también olvidé mi título. ¿Qué onda? Mi título, mi intro. Estoy muy nervioso, gente. Tenemos aquí a Lego Eggman. No sé por qué mi Sonic Force está medio glitchado, pero aquí está el Lego Eggman. Y tenían razón, gente. Es prácticamente una re-skin de Lego Eggman normal. Ya ni sé lo que estoy diciendo, gente. Es prácticamente un skin de Lego... del Eggman original. Cerebro, funciona. Yo sé que estás nervioso y que ya quieres jugar a todos los juegos del mundo, pero concéntrate. Aún así se ve precioso. Tenemos los Legos. Ahora, vamos a ver si por aquí está Lego Sonic. Bueno, no me parece que esté Lego Sonic ni nadie. Me imagino que el evento de Legos pues va a llegar pronto, cuando termine el evento de Eggman, gente. Pero sí que están confirmados que van a llegar. Ok, gente, va a estar brutal esto, Va a estar brutal esto. Me imagino que como Lego Eggman ha llegado como contendiente, vamos a tener que desbloquear alguno de estos cofres para que liberemos espacio y podamos obtener cofre de Lego Eggman cuando lo derrotemos. Así que vamos a hacer eso y vamos a comprobar si realmente funciona, gente.
Bueno, voy a usar a Thorn Rose para jugar la primera carrera y ver si podemos enfrentarnos a Lego Sonic. Pero bueno, vamos a conseguir a Lego Eggman, gente. Vamos a ver qué tal está el primer enfrentamiento. A ver si le podemos ganar. ¡Ey! ¡Lego Eggman! ¡Ya lo quiero jugar! ¡Miren qué bonito se ve! ¡Me imagino el Lego Sonic ya! ¡Ay! ¡Los Batniks! ¡Qué bonitos! ¡Qué hermosos los Batniks! Es un recolor, digo, un reskin prácticamente, pero bueno. Aún así se ve muy bonito, gente. Vamos a trolear al Robotnik. Digo, al Robotnik. Al este. Le dimos al Infinite. ¡Al este! ¡Cuidado! Hay que tener mucho cuidado porque las ráfagas... El cabello no me deja ver. Thorn Rose es muy buena, gente. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Todos están aquí! ¡Infinite! ¡Ah! ¡Tenemos que ganarle todos! ¡Oh! ¡Pensé que me iba a dar con la ilusión! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la ilusión de Infinite? Me debería estar dando. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Es Eggman! ¡Rápido! ¡Hay que darle a Eggman! ¡Quítate, Infinite! ¡Toma! Aquí así. ¡Ay! ¡Le dimos a todos! ¡No puede ser! Ahora sí. ¡Boom! ¡Eso, gente! ¡Eso! Y ahora sí. ¡Boom! Y ahora sí. ¡Boom! ¡No me la creo, gente! Es que ya domino un poco mejor a Thorn Rose, gente, porque la estaba utilizando bastante. Pero le hemos ganado a Lego Eggman. Ha estado muy interesante. Ahora sí, los voy a ver cuando ya lo tenga, gente. Y lo vamos a mejorar y lo vamos a jugar. Ok, gente, literalmente lo acabo de conseguir. Y ya lo podemos subir de un nivel, así que vamos a pagar para poder... elevarlo. Y bueno, gente, es que obviamente utilicé la cámara de Tails para poder conseguir el personaje rápidamente. Y vamos a compararlo con Lego Eggman, gente. Primero, la velocidad 9 de 10, aceleración 7 de 10, fuerza 6 de 10. Vamos a ver al Lego, al Eggman normal, gente. 9 de 10, 7 de 10, 6 de 10, mismos ataques. O sea, literalmente... Es un reskin. Bueno, ahí son puntos menos, Sega Hardlight. Porque, mira, o sea, tienes a Lego Eggman como super raro. Al Eggman normal, perdón, como super raro. Y con las mismas estadísticas, 9 de 10, 7 de 10 y 6 de 10. Y los mismos poderes. Y el Lego Eggman, que es un contendiente, tiene las mismas estadísticas y mismos poderes. Y ha costado todavía más conseguirlo, ha costado 500 tarjetas, así que esos son algunos puntos menos, pero bueno, no importa, se ve muy bonito, la verdad, es hora de probarlo, vamos a ver qué tal está y vamos a jugar nuestra primera carrera con el Lego Eggman, gente, vamos a jugar unas 3-4 carreras, yo creo, y pues a ver qué tal, Eggman normal versus Lego Eggman, Eggman normal versus Lego Eggman. Va a estar interesante, gente. Miren qué bonito que se ve. Ahí está el Eggman al lado. El Eggman original al lado del Lego Eggman, que soy yo, obviamente. ¡Bah! ¿Por qué me pegan? Aquí está el bus que me he estrellado. Perdón, gente, estoy jugando en computadora. ¡Puah! ¡Hombre! ¿Qué son esas cosas? Ah, es el hockey de jet patinador. ¡Wow! ¿Por qué? ¡Ah! Vale, ok. Definitivamente ya no soy tan bueno como era antes. ¡Deja de darme con esa cosa ya! ¡Oh! ¡Oh! Necesito práctica, gente. Estoy fuera de práctica con Eggman. Todos me han dado a mí porque piensan que soy el... El contrincante, gente. Pero, wow, ¡qué horrible partida! Aquí ya tenemos... Ahora somos dos. Lego Eggman, gente. Estoy fuera de práctica. Estoy fuera de práctica con Eggman. Y con el emulador. Porque soy el más lento, porque obviamente soy nivel bajo, gente. Así que
No desesperen. No desesperen. Esas cosas se colocan aquí. Ok, necesito concentración si quiero ganar, gente. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no agarré la cosa! ¡Ah, mugre emulador! ¡Ah! No voy a alcanzar a Tangle ni de chiste, a menos que ese Tangle me deje ganar. Por favor, gracias. ¡Ese Infinite es muy rápido! Segundo lugar. Bueno, gente, segundo lugar no está mal para hacer, para estar compitiendo contra un Mephiles de nivel 11 super rotísimo. No está mal. Realmente no sé si vale la pena porque... porque pues es un reskin, gente, es un reskin. Pero bueno, no hay que quejarnos tanto. Van a estar llegando varios personajes de Lego. No solamente este reskin de Eggman contendiente. No pasa nada, gente, va a estar bueno el evento. Yo creo que tal vez llegue Lego Sonic la próxima semana. Ya saben que si quieren ver mis vídeos de content de las predicciones, que por cierto, estaba en lo correcto, se los dejo en la sección de comentarios para que vean más contenido como este. No estoy conforme, gente, estamos tomando apenas, calentando. Es que es, siempre los Metal Sonic son súper molestos, gente. Molestos de primera. Súper molestos de primera. ¡Ahora quítense de mi camino! ¡Toma! ¿Les gusta eso? ¿Te gustó eso, Lego Eggman falso? ¡Quítate! Jet, es Jet Patinador, ¿verdad? ¡Qué asco, Jet Patinador! ¡Qué asco, Jet Patinador! Porque te congela todo el tiempo. Toma. ¿Te gusta eso, Mephiles? ¿Te gusta eso, Mephiles? ¡Quítate, Jet! ¡No me toques! ¡Ya déjame en paz, Jet! ¡Déjame en paz, Jet! ¡Déjame en paz, Jet! ¡Qué medio! ¡Ay! ¡Jet! ¡Quítate, Jet! ¡Jet! ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? ¡Déjame en paz, tío! ¡Mugre Jet asqueroso! ¡Quítense! ¿Por qué no puedo atacar a Mephiles? ¡No, Jet! ¡Jet! ¡Te odio! ¡Te odio, Jet! Ya, tranquilo. ¡Ya basta con los Jets, por favor! ¡Ya basta con los Jets! ¡Ya basta con los Jets! ¡Demasiados Jets! Esta partida, me han estado... ¡Ay, ay, 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 ay! Toda esta parte, todo este vídeo me ha tocado puros Jets patinadores. Y nada más me dan a mí, es lo peor. Nada más me dan a mí, gente, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Hiu, hiu, hiu! ¡Buena estrategia! ¡Espio! ¡Buena estrategia, Espio! ¡Te voy a dar en la tunda, tú! ¡Te voy a dar en toda la cara, hombre! ¡Quítense de mi camino! ¡Que soy el... ¡Ah! Yo no hice eso, fue el emulador. Yo no hice eso, fue el emulador. ¡Déjenme en paz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Ok. Le hemos pegado a alguien, por lo menos. Sí me gustaría un escudito. Lo admito, me gustaría un escudito en vez de estas cosas. Pero bueno, lo voy a spamear. ¿Qué? 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 Bueno, como quiera me dieron coronas, ¿pero qué? Me dieron trofeos, ¿pero qué fue eso? Al final combinaron todos los 1,000,000,000 de poderes contra mí. Me estoy frustrando, gente. ¿Por qué siempre que tengo que hacer un vídeo de personajes que se estrenan, siempre me tienen que dar a mí todos?
¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta! ¡Jet patinador! ¡Por millonésima vez! ¿Ahora qué? ¿Todo Jet patinador es el mejor personaje de todos Sonic Forces? ¡No! Ah, bueno, admito que yo he caído en la Bombay, entonces eso ha sido mi error. Pero es que estoy jugando en emulador y todos me están golpeando al mismo tiempo, como si fuera el único jugador de Sonic Forces Speed Battle en el mundo. O sea, no existe otro más que Mr. Mater. Todos los demás son falsos. Todos los demás. Toma, Jet Patinador. ¡Ah! ¡Ah! Pasé entre mis Batniks. No sé cómo pasó. Cuidado. Ya sabía. Ahora aquí esto. Cuidado. No me pegues con esa cosa. ¡Va a explotar! No, me da miedo, gente. Es que aquí me puede lanzar una bola de hockey o algo. ¡Ah! ¡Perdón, me distraje! Pero bueno, al menos eso me ayudó a ser inmortal contra las nubes y me salvó y pude agarrar el Dash Panel, así que no estuvo tan mal. Bueno, gente, creo que ya fue suficiente. Jugamos bastantes partidas, aunque me fue muy mal en la mayoría, porque los 10 patinadores me están spameando sus ataques a mí. Como si fuera el único jugador de todo Sonic Force Speed Battle. Por favor, existen otros 3. Otros 2, porque el otro me pega. Otros 2. Bueno, vamos ahora a calificar al personaje. Bueno, gente, vamos a calificar el personaje. La verdad es que estoy muy emocionado del hecho de que sea de Lego, pero sí estoy un poquito decepcionado que sea un skin totalmente. Es el mismo Eggman, no cambia absolutamente nada de nada. No le mejoran ni siquiera la fuerza, ni la velocidad, ni nada. Los ataques no son originales. Son exactamente los mismos que el Lego Eggman normal, pero te sale un poquito más caro conseguirlo. Te salen 500 tarjetas en vez de lo que costó el Eggman original, como 300. Pero se aprecia el esfuerzo, Harlight. Se aprecia el esfuerzo por darnos nuevos personajes. Así que le voy a dar un 7 de 10. Porque es un reskin. O sea, el personaje de Lego me encanta. El hecho de que sea de Lego me encanta. Pero es un reskin. Y gracias a eso me imagino que el personaje de Lego Sonic va a ser un reskin de este Sonic. Y de el de Amy va a ser de esta. Y el Tails va a ser de este Tails. Así que no esperen demasiado. Espero que mi sufrimiento de vídeo les haya gustado, los haya divertido. De ser así, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like, que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!